Bien, ya estamos en directo. Vamos a comenzar este encuentro, ya vigésimo primero del curso de constelaciones familiares, donde recuerdan que estábamos con las constelaciones imaginativas, hablando de los diferentes fenómenos, y ahora vamos a hablar hoy del fenómeno de la pareja. Dicen ya los autores que han descrito este fenómeno, ¿no? En el ejemplo de la mujer joven que se deprimió cuando su marido compró una casa, que fue al principio, ¿no? Cuando empezamos. Las relaciones de pareja suelen empezar de forma extremadamente positiva, porque uno realmente ve en el otro un compañero de vida. Una reacción igual de positiva se producía en la familia, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, cuando encontrábamos un nuevo amigo, alguien que estaba en la misma onda y nos hacía sentirnos fuertes frente a los padres o los profesores. Con una pareja nueva, el tiempo de ocio, ¿no? El sexo y la compañía son tan divertidos porque se deja de estar solo. Se cumple por fin el sueño de tener a un aliado, o a lo mejor incluso en contra de la familia de origen, una persona que nos comprende por primera vez en la vida y creemos que ya nunca más vamos a estar solos. Pero cuando se monta el escenario de la vieja obra de teatro, el papel positivo del apoyo externo se convierte nuevamente en el viejo papel de la ratonera, ¿no? Dentro del sistema familiar anterior. Con escenario nos referimos al piso propio, a un hijo en común, al reparto de tareas dentro de una pareja. Una chica de 18 años le dijo a su novio que la habían admitido en la universidad, pero en otra ciudad, ¿no? Y entonces se tuvo que mudar y el chico se puso furioso porque estaba harto de tantas mudanzas. Lo que le había pasado, ¿no? Es que él, cuando bueno, sintió esto de mudarse, lo asoció con su familia de origen, ¿no? Entonces, claro, cuando en la pareja se repiten situaciones que fueron traumáticas en mi familia de origen, ahí es donde me hace un shock, ¿no? Las posibles variaciones, ¿no? En la ratonera de la relación de pareja son muchas. Sin embargo, después de muchos años de experiencia con el trabajo con parejas, hay un consejo que sí podemos dar, que antes de comprometerse con una persona conviene estudiarla muy bien. Todo esto habíamos comenzado a hablar ya al final, ¿no? Del anterior. Y bueno, en esto de la pareja, lo que nos proponen, ¿no? Es que describamos el problema X que se suele repetir en nuestra relación de pareja. ¿Qué modelos de relación de pareja conoces en tu familia? ¿Qué modelos de relación aporta tu pareja debido a tu propia impronta, ¿no? ¿Cuál es el modelo dominante en la relación? ¿Qué malentendidos y decepciones hay? ¿Qué elementos de los patrones de pareja pueden considerarse positivos, ¿no? Y si tienen hijos, ¿cómo deseamos que recuerden nuestros hijos nuestra relación cuando sean adultos, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver el fenómeno de los roles. Muchas personas se ven envueltas, ¿no? En un estado que jamás habían pensado que fuera posible. Parecen alejarse por completo del desarrollo de su personalidad durante la infancia, ¿no? Un niño valiente sufre de adulto ataques de ansiedad. Una persona con mucha confianza en sí misma se siente de repente pequeña e insignificante. Un hombre tranquilo muestra cada vez más nervios e irritación. Se suelen comentar estados así, con frases como: no conocía esta faceta mía, me sorprendo a mí mismo, ¿no? Como que uno se encuentra en un rol que no reconoce, ¿no? Esta sensación de ser un extraño para uno mismo puede indicar que te has metido en un papel que se aleja de tu anterior posición en tu familia de origen
Y es conveniente observar qué personas a tu alrededor están implicadas en esta situación actual, ¿no? ¿Quién te ha robado tu papel? ¿Está alguien intentando hacerse el travieso, el valiente o el guapo, aunque en realidad ese rol era tuyo? ¿Y si has dejado de ser tú, quién eres ahora? Naturalmente existen también familias en las que el primogénito, ¿no?, tiene un papel complicado. Esto nosotros en las constelaciones lo vemos. Hola, Meya, bienvenida. Que siempre es que el primer hijo es el que carga con más, con toda la impronta de la familia, ¿no? El hijo mayor suele evitar intuitivamente en su vida adulta las posiciones de mucha responsabilidad y disfruta más allá del papel del recién llegado. En tu propia obra familiar es posible que puedas reconocer el fenómeno de los roles por el hecho de que suele necesitar un escenario específico o un grupo determinado de personas para escenificarse. Cuando sales de ese lugar o de ese grupo, vuelves de repente a sentirte tú mismo y dejas de golpe de ser un extraño para ti. ¿Cómo se puede descubrir el fenómeno del rol, ¿no? Primero hay que definir una situación en la que de repente ya no pareces ser tú mismo, en la que uno siente que reacciona de una manera extraña y diferente a como suele ser. Estas situaciones pueden ser un escenario específico, un patrón específico, una nueva situación familiar, ¿no? Analizando nuestro sistema, hay que descubrir qué personajes muestran el estado de ánimo o el comportamiento que ahora uno mismo siente como extraño, ¿no? Asignarle a las personas implicadas en nuestra situación extraña actual los roles de tu serie de familia de la infancia, ¿a quién le correspondería, no? ¿Quién te ha quitado ese papel para que ya no puedas ser tú mismo? Busca diferencias y qué te hace ver que los implicados no pueden ser en absoluto idénticos a los personajes de tu serie de familia. Agárrate a un ancla de identidad que te recuerde siempre quién eres y lo que según tú representa tu personalidad única, una joya, un perfume, un gesto característico, ¿no? Un movimiento de la mano, etcétera, ¿no? Esto suele suceder, ¿no? Bueno, en constelaciones se llama identificación, ¿no? Descubrir con quién estamos identificados en nuestro sistema. Bien. Ahora vamos a hablar del fenómeno del futuro, ¿no? Esto es llamado la profecía autocumplida. Inconscientemente, muchas personas han convertido la biografía de sus padres y familiares próximos en la suya propia. En esos casos es de una gran importancia comprobar si la vida de los padres, con la edad, se hace más feliz o más problemática. Hemos podido observar que algunas personas proyectan de forma igual inconsciente su biografía a la vida de los demás. Algunos encargados de recursos humanos, por ejemplo, no contratan a personas que en su carrera profesional anterior han tenido mucho éxito porque esperan de los demás que lo pasen mal para llegar a una posición alta. Debido a las dificultades que han tenido en su propio currículum, no son capaces de imaginarse una carrera fácil y tienden a complicar las cosas innecesariamente. De una forma parecida, muchos padres dan consejos desfavorables a sus hijos y le dicen, por ejemplo, ya verás cuando empieces a trabajar lo que te va a pasar, ¿no? E incluso cuando no lo hacemos explícitamente, corremos el riesgo de copiar las biografías negativas en nuestras expectativas. Si, por ejemplo, los padres se enfermaron siendo mayores, inconscientemente uno se espera tener un destino parecido al de los padres, ¿no? Si los padres eran infelices, ¿no?
Es como que creemos que nuestro matrimonio también va a acabar así, ¿no? Es muy importante observar en qué edad nuestros padres tuvieron ese bache, esa caída, ¿no? Y acá dan el ejemplo de una mujer que a los 40 años empezó a deprimirse de repente, sin tener ningún motivo aparente, y resultó que a esa edad su madre se había quedado viuda. Un médico sufrió una crisis psíquica en la misma fase de su vida en la que el negocio de su padre había entrado en quiebra. No estamos obligados a copiar las crisis vitales de nuestros padres. Sin embargo, conviene que estemos preparados por si inconscientemente, ¿no? Nos lo programamos inconscientemente a ver qué sucede si puede llegar a ocurrir. ¿Cómo detectamos esto de la profecía autocumplida? Bueno, hay que pensar en un problema X que haya aparecido de repente en nuestra vida y fijarse a qué edad apareció. Y comprobar en nuestra serie de familia qué le pasó a cada uno de los personajes cuando tenían esa edad. ¿Hay algún parecido con nuestro problema X y el de los personajes? Piensa si hay o no un motivo real por el que deberías repetir ese problema X, o solo está dentro de tu programación porque tienes esa edad. ¿Cómo siguió en el pasado la historia de ese familiar que tenía ese problema, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Lo superó? ¿No lo superó? ¿Tienes algún motivo para copiar ese proceso a partir de ahora? Diseña conscientemente un camino futuro positivo para tu propia vida. Imagínate que a los 50, 70 u 80 años estarás sano y feliz y diseña tu propio futuro, ¿no? O sea, hacer perdón, otro diseño para cambiar ese programa, ¿no? De la profecía autocumplida de nuestros padres. Y ahora vamos a hablar del fenómeno negativo. Supongamos que no te gusta lo que pasó en tu infancia. Y lo que más probable es que si no te gusta quieras cambiarlo, ¿no? Debes decidir qué es lo que quieres cambiar y cómo lo vas a hacer. Y es aquí donde empiezan los problemas. Si no tienes un modelo para poder imitar, te encuentras en tierra de nadie. Debes construirte uno, pero ¿dónde encontrarlo? Bueno, ¿y qué hay que meter dentro? Las personas que no consiguen encontrar esos nuevos modelos sufren esto que los autores llaman el fenómeno negativo. Para superar los dolores de su biografía, hacen exactamente lo opuesto de lo que veían antes. Por ejemplo, si el matrimonio de los padres era infeliz, ¿no? No tienen ninguna relación de pareja, para no caer en eso, ¿no? Si vamos a suponer, durante muchos años el padre dedicaba todo el día a un trabajo aburrido y monótono y dormía de noche, se pasaban toda la noche en bares y discotecas, despiertos de noche, para ser diferentes al padre, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Hola, Romana. Gracias a vos por estar ahí. Es muy común, vieron que nosotros no queremos parecernos a nuestros padres. Y tratamos de hacer inconscientemente todo, o conscientemente, mejor dicho, ¿no? Lo contrario a lo que ellos hicieron. Entonces, esta ratonera del fenómeno negativo consiste en considerar lo contrario, o sea, hacer lo contrario a lo que hicieron nuestros padres como si fuera algo bueno. Cada fotografía revelada tiene un negativo. Vieron que cuando sacamos una fotografía, bah, hoy en día ya no sé si se revelan las fotografías porque todo está en el celular, pero bueno, se revela una fotografía en papel. En el negativo se ve claro lo que en la foto es oscuro y viceversa. En el negativo de la foto. Sin embargo,
el motivo, el contenido y la forma son idénticos. Entonces las personas que viven el fenómeno negativo nunca se sienten libres porque dependen completamente de la obra de familia de origen. O sea, necesitan mirar la foto revelada para poder planificar su siguiente paso negativo. En realidad nunca ponen en práctica ideas nuevas, sino que permanecen en la impronta familiar, cambiando la apariencia. El resultado es que se cierran a nuevas oportunidades solo porque creen que están relacionados con los modelos rechazados. Todo el mundo debería analizar su vida y preguntarse si su supuesta libertad no es en realidad un fenómeno negativo compulsivo que solo recorta las oportunidades que podrían aprovecharse en circunstancias normales. Es mejor desarrollar la fuerza para aceptar para uno mismo los procesos de desarrollo que solo en apariencia se parecen a los de la familia de impronta, según el lema. Por ejemplo, somos adultos y hacemos las cosas a pesar de que a nuestros padres les gusten. Cuando le dije a mi abuela que me iba a casar, respondió: chico, siempre supe que algún día entrarías en razón. Su interpretación me puso tan furioso que me entraron ganas de cancelar la boda, solo para demostrarle a la abuela que estaba equivocada. Pero esta persona, ¿no?, desarrolló la fuerza interior para reconocer que la decisión de casarse era suya. Lo hago porque yo quiero y me da igual cómo lo vea mi abuela. Entonces, hay que analizar para poder trabajar el fenómeno negativo en nosotros, qué ámbitos de la vida ocupan los miembros de nuestra serie de familia, ¿no? Bien. Entre estos ámbitos, ¿no?, el ámbito de la pareja, de los hijos, del reparto de tareas, de las rutinas, de las aficiones y vida sana, la vida social, el dinero, la carrera, ¿no? ¿Hay alguno que no practiques en tu propia vida de adulto? Pregúntate de manera autocrítica, ¿puedes disfrutar plenamente de tu felicidad en todos los aspectos solo porque en tu infancia lo veías en los modelos malos o fracasados? ¿Qué ámbitos de la vida que no aparecen en tu serie de familia estás practicando en tu vida actual? ¿Estás disfrutando de lo que haces? O sea, darme cuenta si realmente yo hago lo que hago y lo disfruto o lo hago para llevarla contra a lo que hacía mi familia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ahora vamos a ver el trato a uno mismo, o sea, cómo uno se trata a uno mismo. El fenómeno del autogol, o sea, hacerse un gol a uno mismo. Bien. Parece ser que de niños recibimos los mensajes no solo mediante las palabras, sino también a través de medios de expresión no verbales, como gestos, movimientos, etc. A través de este canal de percepción interiorizamos el ambiente emocional, el enfado, la violencia, ¿no?, lo emocional que hay dentro del sistema. Como adultos, acabamos interiorizando esas frases y formas no verbales y nos tratamos a nosotros mismos de esa misma manera en que se trataba todo el sistema a sí mismo. Por ejemplo, supongamos que en nuestro sistema, ¿no?, se decía la frase: haz un esfuerzo y no te quejes tanto. En ese diálogo llamado intrapersonal, la voz interior que utilizamos
surte el mismo efecto motivador o destructivo que si estuviéramos con una persona delante que hablara con nosotros. Dado que pasamos todo el día con nosotros mismos, el efecto se potencia. Quisiéramos mostrar este fenómeno de autogol mediante una metáfora. Imagínate que un hombre tiene un martillo que ha utilizado muchas veces para hacer bricolaje. Un día se le rompe el reloj, ¿no?, cuando intenta arreglarlo con el martillo, y sorprendentemente no funciona. Por primera vez el martillo le falla. Entonces al hombre se le ocurre la siguiente idea psicológica. Solo puede haber una explicación. No me he esforzado lo suficiente. Debo ponerle más voluntad. Quizás se anime además mediante el pensamiento positivo y diga, esta vez sí funciona, esta vez sí. Al final ya no tiene un reloj sino un amasijo de metal, ¿no? Esa manera como de obsesionarnos, ¿no? Hola María Esther, bienvenida. Con algo, porque como en mi familia, a mí me habían metido tanto el lema este de que, en esta frase, por ejemplo, ¿no? Tienes que esforzarte, no te esforzaste lo suficiente. Yo sigo insistiendo, ¿no? Porque esa frase retumba en mi cabeza. Pa, 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 pa. Es como un autogol, ¿no? Ellos le llaman autogol. Entonces, ¿cómo observamos este fenómeno del autogol? O sea, si nosotros nos machacamos siempre con lo mismo, ¿no? Que es una frase que no es nuestra, sino que nos viene del sistema. Observando cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? ¿De manera destructiva o motivadora, ¿no? ¿Bruscamente o generosamente? ¿Estamos continuamente metiéndonos prisa o nos permitimos una autorrecompensa, ¿no? ¿Vieron este tema de que como que vivimos enchufados a 220, que queremos hacer las cosas rápido, rápido, ¿no? Y no nos damos cuenta. O vivimos como que, bueno, si hice tal cosa, me voy a recompensar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para disminuir este fenómeno del autogol. Autogol, gol, de gol, ¿vieron el gol que se hace en el fútbol? Bueno. Hay que pensar en una, perdón, en una situación en la que no te trataste bien a ti mismo o te autopresionaste, ¿no? Imagínate la voz que mejor corresponde a ese trato, ¿no? Hacia ti mismo. Esa voz que escuchas ahí en tu cabeza, ¿es masculina o femenina? ¿Es aguda o grave? ¿Es alta o baja? ¿Es quejosa, enfadada, gruñona? ¿Es fría o racional? ¿Desde dónde sientes que viene? ¿Desde arriba, desde atrás, por delante, cerca del oído? Haz la prueba. ¿Cómo te sentirías si una persona real te hablara así? ¿Te sentirías más fuerte? Si no es así, fíjate en tu familia, ¿no? ¿Quién hablaba de ese modo cuando tú eras niño? ¿Quién te decía esa frase siempre, no? ¿Y a quién de tu sistema interiorizaste? Esto ya, perdón, se ven en muchos otras terapias, ¿no? Que nos hablan, ¿no?, de que ya nosotros de niños, como internalizamos las voces de nuestros padres, ¿no?, o de nuestros abuelos, bueno, con quien nos hayamos criado, es como que parecía como un disco rayado que se nos repite, ¿no?, continuamente. Darse cuenta de esto es muy importante para descubrir cómo uno se autoboicotea, porque es que con eso nos autoboicoteamos, ¿no? Toma conciencia, ¿no? Si tu cerebro es capaz de interiorizar los miembros de la familia de tu infancia, puede también hacer aparecer en tu mente a un protector positivo,
¿no? Entonces hay que ponerse en modo receptivo. ¿Cómo deberían hablarte para liberar todas tus fuerzas? Y encuentra posibilidades para esa voz, nuevas posibilidades, ¿no? Ese protector interior sería el que cuando me voy a auto-boicotear, ¿no? Intento, ¿no? Cambiar esa voz criticona, quejona, esa que me obliga, ¿no? A auto-boicotearme o meterme un autogol para hacer, cambiarla a una protección, a algo positivo. Supongamos que la voz me dice, eres un inútil, porque vamos a suponer que de chicos nos decían que éramos inútiles, ¿no? No servís para nada. Entonces, tomar conciencia de esa voz y decir, no, sí, yo sí, soy útil, yo sirvo, yo valgo, cambiar. Pero primero tengo que detectar qué es lo negativo de eso que me digo, porque si no, no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, pues, es muy posible, ¿no?, que ese tirano que tenemos dentro de nuestro lo hayamos internalizado de nuestro sistema. Bueno, ahora es momento de tomar conciencia de qué es lo que siempre me digo en mi vida e imaginativamente, o sea, en mi mente, cambiar ese chip y cambiarlo por, o sea, cosas positivas que me digo, ¿no? Hola, Jenny. Por ejemplo, a ver, yo les voy a dar un ejemplo de mi vida para que ustedes puedan comprenderlo más sencillo. Yo tengo una madre, ¿no? Que me, o sea, fui criada, ¿no?, con una madre que era súper estructurada, sigue siendo igual ella, pero que era a las 8 tal cosa, a las 12 tal cosa, a las 3 tal cosa, o sea, todo con horario, con horario, horario, horario. Claro, yo no me daba cuenta de joven, yo por lo general. Después, en un momento, tomé conciencia, ¿no?, que con mis hijos hacía lo mismo. Los tenía que bañar a tal hora, que darles la teta a tal hora. Todo que era con hora, con hora. Es más, como trabajaba, me la pasaba mirando la hora, apurada con el tiempo, todo queriendo hacerlo antes. O sea, supongamos, estaba en vacaciones y ya estaba planificando para el año siguiente. O sea, una cosa obsesiva, loca. Claro, mientras lo hacía y no era consciente, no me daba cuenta. Cuando empecé a introducirme en estos caminos, ¿no? Porque ya, bueno, ya el nivel de estrés era galopante en mí. Y después de muchas cosas que me habían sucedido, un día, ¿no?, empecé a observar esto del tiempo. Me empecé a dar cuenta que yo miraba cada rato el reloj. Y que vivía acelerada y quería hacer todo rápido, todo rápido. Entonces, ¿qué me empecé a decir a mí misma, ¿no? Yo decía, no. Tengo tiempo, me decía, tengo tiempo, tengo tiempo. Porque mi discurso interno era, hay que apurarse, no hay tiempo, no hay tiempo, ¿no? Como el conejo ese de Alicia del País de la Maravilla que va con el reloj. Y empecé a decirme, sí, tengo tiempo. El tiempo no existe, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Para no sentir frustración. Porque claro, los que son muy acelerados, como que no voy a poder, ¿no?, que no voy a llegar a tiempo, ¿no? Entonces, para sacarme ese miedo de que no voy a llegar a tiempo, empecé a tratar de internalizar en mí esto. Y empecé a disminuir, ¿no? Y empezar a confiar y a vivir un poco más en el ahora. Porque si no es que no disfrutamos, ¿no?, la vida. Estamos siempre en el futuro, pensando lo que vamos a hacer. Pero por eso, para eso, primero me tengo que dar cuenta que lo estoy haciendo. Si yo no me doy cuenta, es que no lo puedo cambiar. Siempre todo cambio viene cuando yo me doy cuenta, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Bueno, ese es un buen ejemplo que pueden tomar para su vida. A ver si ustedes también tienen problema con el tiempo o con quién, de quién internalicé ciertas frases. Hay que ver qué nos decían, ¿no? Capaz que todo era así, apurate, apurate, o no sé qué. Bueno, claro, imagínense. Y uno internaliza el apuro.
Entonces, después, ¿cómo vamos a estar en un estado de paz si interiormente hay una voz que me dice que hay que apurarse, que hay que apurarse, que hay que hacerlo todo rápido, ¿no? Así también puede ser a nivel de exigencia, ¿no? Si tuvimos padres muy exigentes, ¿no? Que nos decían que había que hacerlo todo perfecto, bueno, poder decirme, ¿no? La perfección no existe. Lo voy a hacer a mi manera, hago lo mejor que puedo, ¿no? O sea, buscar un discurso interno diferente para que esa voz, ¿no? Chillona, empiece a cambiar. Bien, ese sería el fenómeno entonces del autosabotaje o el autogol o bueno, eso que nos damos a nosotros mismos, ¿no? De caña. Ahora dejo de darme caña y hay otro fenómeno que también es muy común, que es el que se sitúa en el pobrecito de mí. Pobre de mí, pobre de mí. O sea, como la víctima. También está la víctima también existe, ¿no? Que acá voy a dar un ejemplo de él. Si alguien durante nuestra infancia, ¿no? Era un pobrecito. ¿Quién en mi sistema era un pobrecito? Como adulto, tendré la sensación de que la vida o los demás le deben algo. Sin embargo, respecto a sus exigencias, las personas con el síndrome de pobrecito de mí no suelen distinguir entre el verdadero culpable y el resto de la gente. Se dirigen a los amigos, a los compañeros, a la pareja, a los hijos, como para cobrar esa deuda, ¿no? O sea, el pobrecito de mí es el como que cree que todo el mundo le debe algo. Y encima adoptan también una actitud como de envidia ante los que tienen más que ellos. ¿Sí? Había un cliente, un paciente, ¿no? Que dijo que le gustaría leer un libro, pero que no tenía dinero para comprarlo. ¿No? Entonces, otra persona que tenía ese libro le presta el libro a este paciente y una semana después el paciente pretendía que ese que se lo había prestado se lo regalara. ¿Que por qué no se lo había regalado? No quería que se lo prestara. O sea, el otro se lo prestó. Una cosa es que me presten y otra cosa es que me regalen, ¿no? Porque consideraba que esa persona que le había prestado el libro, no sé por qué me vino el auto, el libro tenía que regalárselo, porque tenía mucha plata. Entonces, si en tu infancia, dice, en su infancia, ¿no? Esta persona, ¿no? Que era una mujer. Echaba mucho en falta la comprensión y la seguridad. Ahora se aprovecha de cualquier conocido para recuperar lo que echaba de menos. El problema es que ahora ya es adulta. Es decir, que los demás ahora ven, ¿se acuerdan otra vez cuando hablamos de las matrioshkas? Esas, las muñequitas rusas que se meten uno atrás de, dentro del otro. Que la más chiquitita está adentro, después más grande, más grande, más grande, más grande. Bueno. Ahora la gente me ve como la grande, ¿sí? Pero yo me siento como la pobrecita de mi pequeña, desamparada, ofendida. Espérenme un segundo, Hola.
puedes ponerte de ahí, mi amor, ponerte, ponerte. Bueno, acá volvimos. Vino el cartero. Vieron esas cosas así, no previstas. Bueno, entonces resulta que estábamos hablando de la víctima, ¿no? Que es cuando yo, va, víctima, pobrecito a mí, me quedo identificada con la matrioshka pequeña, ¿no? No la adulta. A ver, espérenme. Ahí volvimos. Bueno, entonces me siento ante la vida, ¿no? Como que estoy desamparado, me ofendo, ¿no? Es como si en la frente, dicen los autores, lleváramos un letrero, ¿no? Que dice, yo que he tenido una infancia difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder ser una mujer adulta, ¿no? ¿Cómo puede ser que los demás actúen así conmigo, ¿no? Y se creen que nunca van a poder conseguir nada por sí mismos, ¿no? Las personas que tienen este síndrome de pobrecito de mí sufren tanto de sus experiencias de víctima que son incapaces de darse cuenta del efecto agresivo que tiene sobre los demás. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Hola, José. Hola, Raquel. Las personas vieron que tienen este problema, ¿no? De pobrecito de mí, o que son, yo digo la víctima, ¿no? Qué molesto que resultan. Esa gente que está siempre quejándose, ay, ¿no? Todos le hacen. No, primero que no se dan cuenta y llega un momento como que irritan al otro tener una víctima, porque bueno, un poco que uno se queje una vez, pero que el que se está todo el tiempo victimizándose es que resulta denso ya. Entonces los demás te rechazan, porque a veces las personas dicen, pero ¿por qué todos me rechazan y nadie quiere ser mi amigo o nadie quiere estar conmigo? Y bueno, pero ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, no, pero yo no soy así, yo no hago nada, encima negadores, no puedo, no hago nada malo, yo soy desgraciada y pequeña. Bien, y después se sorprenden que los demás reaccionen agresivamente y dicen, ay, pero ¿por qué me tratan así? ¿No? Obviamente que el que no toma conciencia de que está en ese síndrome de pobrecito de mí es que no va a salir de ahí, ¿no? Bueno, injusticias en la infancia hemos sufrido todos porque, o sea, bueno, hay gente que dice que tuvo infancias felices, pero bueno, vamos a suponer que hay algunos, pocos. La mayoría
hemos vivido una infancia en que algunos que otros traumas nos hemos cargado, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia que nuestra actitud de pobrecito de mí perjudica al entorno, ¿no? A nuestro entorno. Entonces, los demás no tienen que curar nuestras heridas, ¿eh? Puede ser que nos ayuden, pero no tienen la obligación de curar nuestras heridas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a superar esto del pobrecito de mí de alguna forma, como les digo siempre, primero dándonos cuenta que estamos en esa actitud, ¿no? De que queremos que todo el mundo me dé, como que los demás están obligados, o como yo soy el pobrecito, entonces los demás me tienen que ayudar, me tienen que dar, me tienen que tener paciencia, tienen que correr todo atrás mío, porque yo soy la pobre de la película. Bueno, observar esto es muy sanador, porque ya me voy a dar cuenta y sí. Me doy cuenta de todas las complicaciones que trae esto para mí y para los de mi entorno, voy a hacer un paso hacia el cambio de esa actitud, de pobrecito de mí. Porque otro caso era que uno se boicotea mentalmente y otra cosa es el que quiere dar lástima ante los demás, ¿no? Y pretende que los demás, encima, sean buenos con él. Hay muchos casos de esos. Hay que observar bien. Bien. Vamos a el otro fenómeno. Los lemas de vida. El lema. Estos lemas, funcionan en el inconsciente y muchos no se expresan en palabras. Son esas, bueno, lemas, un lema, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres son, qué sé yo, más ordenadas que los hombres, vivir en el campo es feliz, vivir en la ciudad es horrible, las mujeres deben acompañar a los hombres. Si te casaste, ahora aguántatela de lo que elegiste, ¿no? Entonces, ¿no? Esas cosas que tenemos internalizadas, esos lemas familiares, ¿no? Los buenos, a ver, esta que es la famosa, los buenos mueren y los malos no, qué sé yo. Bueno. Estos lemas nos limitan, ¿no? Porque son los patrones aprendidos de nuestra ratonera, de nuestra familia. La ratonera, recuerden que es el sistema, ¿no? Cualquier persona, debido a su historia individual, saca estos lemas a la luz sin reflexionar sobre ellos, ¿no? En vez de desenmascarar los lemas, ¿no? Porque para la familia esos lemas son como un mito familiar. Son creencias compartidas, ¿no? Que están muy bien integradas en la familia y que en cierto modo me dan como un lugar dentro de mi sistema, ¿no? Y que si yo intento siquiera poner en tela de juicio ese lema, bueno, toda mi familia me va a querer devorar, ¿no? Comer, atacar, ¿no? Pese que es evidente las distorsiones que presenta, pero no importa. Este mito familiar dicta los papeles y las obligaciones de los miembros de las familias. Cada individuo los acepta, por muy falso o ilusorio que sea, como algo sagrado. Es como un tabú que nadie se atreve a revisar, mucho que menos a cambiar.
Es importante, dicen los autores, poner en tela de juicio estos lemas o mitos familiares para poder dar un paso hacia el cambio en nuestras vidas, y no vamos a seguir atrapados en el lema, ¿no? A ver si acá... Bueno, para hacer esto, ellos dan un ejercicio que se llama la prueba de las creencias. Es muy difícil para todos nosotros, ¿no? Descubrir cuáles son nuestras creencias inconscientes. Es más, hay personas que niegan totalmente que las creencias inconscientes tengan nada que ver con lo que les sucede en la vida. Porque si no descubrimos que hay un inconsciente, menos vamos a pensar, ¿no? O sea, si no hemos hecho un trabajo interior en nuestra vida, que lo que nos pasa porque es una desgracia, ¿no? Como dice mi mamá. Yo con mi mamá tengo el ejemplo de todo. Ahora cuando salga de este problema, o sea, encima creemos que tenemos la capacidad de que nosotros podemos más que Dios, vamos a salir del problema. ¿Qué me pasó? Algo que me pasó. Bueno, obviamente que si somos totalmente cerrados y no hemos hecho ningún trabajo interno, ¿no? Aparte de romperle los quinotos a todos a nuestro alrededor, porque la persona muy cerrada, víctima, imagínense, ¿no? Es un gran estorbo para el sistema familiar. Y encima, bueno, las constelaciones dicen que los tenemos que incluir, no excluirlos, verlos tal como son y amarlos así, a sentir. Bueno, pero si nosotros somos nosotros mismos así y no otro, podemos cambiar nosotros mismos porque queremos. Querer cambiar a otros es imposible, ¿no? Tenemos que, bueno, asentir a lo que está dentro, forma parte de nuestro sistema, ¿no? Pero sí, si no, nos compete a nosotros, ¿bien? Y más si estamos en un camino en el cual queremos un crecimiento y no estar siempre estancaditos en lo mismo. Como digo yo, por lo menos trabajo interiormente para no hincharle los cocos a mis hijos y allanarles el camino a ellos. Ya, ¿qué vamos a hacer con los antepasados? Ya no podemos hacer nada. Entonces, la creencia de una persona se arraiga tanto a la personalidad, o sea, viene del inconsciente, pero es que se arraiga tanto a la máscara, al camino que sigue en su vida, ¿no? Que claro, estamos atrapados en ese patrón, en esa impronta, en eso, taca, 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 que actuamos así, ¿no? Y resulta, ¿no?, que lo que se puede comprobar, dicen ellos, ¿no?, que este cliente, ¿no?, formula, ¿no?, en este caso, bueno, un ejemplo de un cliente, una serie de creencias importantes acerca de su propia personalidad. Ahora yo les voy a leer una lista de creencias, a ver cuál de todas estas ustedes también comparten con este paciente, ¿no? Por ejemplo, que son buenas, ¿no? Estas son buenas. Merezco ser amado, merezco ser feliz, estoy sano, puedo vivir muchos años, merezco aprecio, merezco respeto, puedo tener éxito, puedo ganar mucho dinero y puedo ser yo mismo, ¿no? Si podemos, como vinimos hablando hasta ahora, sacar todas esas negativas que teníamos, estos autos boicot y todo esto que nos decimos, salir del papel del pobrecito de mí y afianzarnos en esto, ¿no? En de que merezco, es que en realidad todos merecemos. Nadie aquí no merece, todos merecemos todo, lo mejor, ¿no? Podemos ayudarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo ayudar a nuestro sistema, ¿no? Porque saben que todos esos cambios que se producen en nosotros en algún punto influencian a nuestro sistema.
Es como les digo, a veces a las personas que, bueno, ya están muy, muy viejitas y muy cerraditas, es como un poquito imposible, ¿no? Cree que la abuela de repente, ¿no? Que fue así toda su vida, ahora de repente haga un vuelco y cambie, porque, bueno, sería un poco imposible. Pero sí, en nuestros hijos podemos ver estos movimientos, en nuestra pareja, ¿no? En todos aquellos que tienen apertura hacia el cambio. El que está cerrado ya sabemos que no, ¿no? Bien. Pero bueno, en las familias todos tenemos a alguien. Es así. Luego de darnos toda este pantallazo, ¿no? De los fenómenos que ya ahí terminaron ya de explicar los fenómenos. Empiezan a hablar, ¿no? De esto de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Que a mí la verdad me tiene totalmente intrigada todo esto, porque, claro, es que en realidad las constelaciones lo que sucede es eso también. Hay modificaciones también del ADN, ¿no? Cuando constelamos y cuando realmente eso que hemos constelado, ¿no? Nos lo llevamos con nosotros a nuestra alma y lo trabajamos. Si yo voy a constelar y después resulta que me voy a quejar de lo que salió en la constelación y no voy a hacer un camino interno, es que no me sirve para nada constelar, ¿no? La constelación me muestra mi imagen interna de mi sistema. Pero si yo quiero que el sistema cambie para ahora yo sentirme mejor, es que no me sirvió de nada ir a constelar. Toda constelación es para mí mismo, porque constelo soy yo, y lo que me permite es ampliar mi mirada, ¿no? Ver de otra manera eso. Por eso se hace se busca una solución, una imagen sanadora, para que yo pueda reemplazar esas imágenes que estaban desordenadas, podríamos decir, en mi interior y ordenarlas. Si no hay orden, no hay amor. Entonces yo necesito ordenarme. Esto yo lo aclaro porque hay personas que piensan que constelar es algo mágico, que todo se va a solucionar de repente porque todos los demás cambian. Ojalá fuera así. Bien, no, es que yo cambio. Siempre el cambio es uno. Todo empieza por uno. Como dice el Ho'oponopono, que la paz empieza conmigo, bueno, es que todo empieza conmigo, todo. Es que el ser humano que no se hace responsable de su vida, es que nunca va a cambiar nada en su vida. Porque yo tengo que asumir la responsabilidad de cómo yo veo la vida, cómo yo veo a los demás. Todo eso lo tengo que trabajar en mí. Y dejar de preocuparme por lo que los demás hagan o no hagan de sus vidas, porque no, es que no estamos para eso. No vinimos a cambiar a los demás. Vinimos a trabajar en nosotros. Los demás nos sirven como barómetros, podríamos decir, para medir o observar cómo estoy yendo yo. Porque si a mí todos los días me siguen molestando las mismas cosas, es que algo pasando en mí. Cuando hago esa reflexión interna es a donde viene el cambio. Mientras me siga quejando de lo como son los demás, es que no vamos a cambiar nada en nosotros. Muchos problemas de pareja vienen por eso, ¿no? Porque quiero que el otro cambie, o yo me creo que soy capaz de cambiar al otro para que sea como yo quiero. Bueno, eso hay que reflexionarlo. Entonces, dicen. Todos estos recuerdos, ¿no? De nuestros primeros años están presentes en nuestra cabeza y en el cuerpo. O sea, todo esto que vivimos en la infancia queda como grabado en nuestras células, no solo la del cerebro, sino la del cuerpo, en todos nosotros, ¿no? La manera de funcionar del fenómeno llamado recuerdo la explican ya los neurocientíficos. Sin embargo, aquello que llamamos creatividad
sigue siendo un misterio, incluso para los científicos. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro convierta la gran cantidad del material almacenado en algo nuevo? ¿De dónde vienen las ideas, las visiones, las soluciones de problemas? ¿Cómo se forman las figuras imaginadas en las cabezas de nuestros hijos? ¿Cómo puede un ingeniero ver un puente que cruza un valle si no lo ha construido todavía? ¿De dónde vienen construcciones en su origen mentales, ¿no? como la religión, la arquitectura, el arte? En el fondo, ¿qué es la imaginación? ¿No? Esto es todo un misterio, ¿no? Bueno, no es tan misterioso porque lo podemos... hola Gisela, lo podemos comprobar, ¿no? Fíjense que nosotros, por ejemplo, ya nomás en el lenguaje, ¿no? que ya lo dijimos antes, ¿no? En los otros encuentros que hicimos, yo digo árbol y automáticamente a mí se me aparece la imagen de un árbol, ¿no? En mi mente, ¿no? Bien. La mayoría de la gente subestima nuestra creatividad en la vida cotidiana. Creen que creatividad es, por ejemplo, lo que hace un pintor, un escultor, ¿no? Que son artistas. Que la creatividad tiene que ver con los artistas. Bien. Pero nunca asocian, ¿no? esto de la creatividad consigo mismos. Por ejemplo, una madre creativa con 3 hijos por la mañana no tiene ni idea de todo lo que van a decir sus hijos, lo que van a hacer los niños a lo largo del día. Entonces, no puede preparar todas las posibles reacciones necesarias, ¿no? Como si tuviera un libreto para el día. Aún así, esa madre encuentra siempre la frase adecuada para que los niños no se peleen, por ejemplo, o hagan las paces. Pero eso no es creatividad, dicen los demás, es educación. Sin embargo, es un hecho que incluso el escultor de más talento, en la misma situación puede fracasar ante la comunicación con los niños al no mostrar creatividad alguna. O sea, puede ser muy creativo esculpiendo su esculturita, pero lo pones frente a unos niños y tienen que tener una creatividad para resolver una solución con esos niños y no la tienen, ¿no? La creatividad se muestra en todo, en una receta de cocina, en la decoración de una casa, en la comunicación con las personas, en cuando hay que hacer una publicidad, bueno, en todo, ¿no? Es la creatividad. Las fuentes de energía creativa manan de forma tan natural en nosotros, ¿no? Que muchas personas ni siquiera valoran este regalo en la mente. Ay, decimos, me salió así, ¿no? Ay, sí, se me da bien hacer esto, ¿no? Cuentan acá que un joven que tenía una enorme colección de música negaba su propia creatividad. Decía, si fuera capaz de componer todo esto, entonces sería creativo. Pero ¿cómo sabe qué canción pega con qué personas en qué momentos? ¿Qué es lo que le ayuda a seleccionar con tanta seguridad un tema entre una colección tan extensa? Es su potencial creativo inconsciente. Y ese lo tenemos todos. En el siguiente paso de la constelación familiar imaginativa, debes aplicar tu creatividad. Esa capacidad única del ser humano de utilizar toda la riqueza de las experiencias anteriores para crear una escenificación positiva en la vida. En la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, la creatividad humana se enfoca hacia la persona misma. En este caso, esta fuerza mental que suele crear tanta belleza y alegría externa se emplea
para enriquecer el paisaje del alma interno. El material necesario lo aportas tú, porque como adulto tuviste muchas experiencias importantes en tu vida, más allá de lo que tu familia te haya dejado como impronta, ¿no? Te has contactado con otras familias, has ido a la escuela y has visto, qué sé yo, has tenido compañeros, has tenido amigos, has leído libros, has visto películas, ¿no? Entonces todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Como fuente de energía para ahora transformarse. Todas aquellas experiencias, ¿no?, ya se han perdido en el pasado. Actualmente ya no reaccionas ante un acontecimiento real, sino ante la película que tenemos grabada en el cerebro, que fue filmada durante nuestra infancia, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez? A veces no quiero ser reiterativa y volver para atrás, pero tengo que hacerlo para que nos acordemos todos juntos, ¿no? Y esto que hablamos del guión de vida. Y esto que hablamos de las mamushkas, ¿se acuerdan? Claro, si yo de pequeñito tuve una infancia, o sea, unas imágenes mentales que grabé, y ahora no tomo conciencia, ¿no?, a pesar de que me miro en el espejo y me veo más grande, ¿no?, me veo adulta, que internamente crecí, o sea, internamente sigo siendo esa pequeñita, es que mi película se sigue proyectando ahí, mostrando ese mismo problemilla que tenía de niña o de niño, ¿no? Bien. Porque quedó grabado, quedó como la película. Vieron que la película queda grabada, ¿no? ¿Quién vino ahí? Hola Silvana, hola Gisela, hola Julia. Nos quedó grabada la película. Por eso la vida después es una película. Pero ¿qué pasa? Si esa película que se sigue repitiendo es igual a la de mi infancia, ahí está el problema, ¿no? El tiempo de la impronta se terminó hace mucho y no va a volver. Pero como está grabado ahí, ¿no?, y yo me encargo de que se mantenga presente, ¿no?, entonces siempre reacciono de la misma manera. Si tienes problemas con el pasado ahora, es por la reacción emocional a los recuerdos almacenados en el cerebro. Y es posible modificar eso, ¿no?, de la misma forma que se le puede cambiar el color al café cuando yo le pongo leche. O sea que ellos dicen que es posible ampliar la información almacenada en el cerebro para que éste empiece a enviar impulsos positivos, sanos y alegres. Esta información añadida pueden ser imágenes, sensaciones y emociones nuevas, que a su vez crean una nueva impronta en la neurona. Por eso esto de los científicos que estudiaron esto de la neuroplasticidad, ¿no?, del cerebro, ¿no? Hola, Laura. Indumen. ¿Puede ser hasta cualquier edad ese problema que se repite? Sí, hasta cualquier edad, supongo que sí, ¿no? Por lo que dicen los autores acá, hasta que no lo cambiamos, ¿no? Entonces, bueno, esto que está diciendo, de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces esas neuronas pueden, esas improntas, ¿no?, se pueden modificar. Entonces, los métodos de impronta que se emplean son los de la imaginación creativa, le llaman ellos. Porque, de momento, es la única manera de estimular a la neurona para que cambie de conocimiento. Lo ponen acá entre comillas, ¿no? Según este famoso Erickson, no sé si lo escucharon nombrar, el de la... ¿cómo se llama? La hipnosis ericksoniana, ¿no? Se ve que hay un libro que tiene, ¿no?, de El hombre de febrero, se llama así, El hombre de febrero.
describe de la siguiente forma el efecto de este tipo de intervención. Y lo describe así, dice, no se cambia la experiencia original, sino su percepción, para convertirla en el recuerdo de la percepción. Voy a leer de vuelta la frase. No se cambia la experiencia original, sino la percepción, o sea, cómo la veo ahora, para convertirla en el recuerdo de la percepción. En ese mismo contexto, un tal Watzlawick, en su libro dice, ¿es real la realidad? Es un libro que se llama ¿Es real la realidad? Cita a Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, no sé si se acuerdan, dice, la verdad no se descubre, sino que se crea. Gracias a la constelación familiar imaginativa, creamos una verdad que nos curará. En el fondo, nos estamos valiendo de un método antiquísimo de la humanidad para acercarnos a la felicidad. Cualquier persona nace con un anhelo innato de salud física y anímica. Si el mundo encontrado a nuestro alrededor se aleja de ese ideal interno, vamos a intentar compensar esa diferencia y, si no disponemos del material sensorial externo necesario, nos imaginamos un material sensorial propio. Esas experiencias imaginadas no pueden detectarse con los sentidos externos, pero existen realmente. Y algunas veces se convierten en realidad. Salen de la cabeza para realizarse en el mundo. Mucha gente se equivoca pensando que las ideas y fantasías son efímeras como el humo. Todo lo contrario, es un hecho que también las experiencias internas tienen una base real. Las reacciones electroquímicas de las neuronas. Es decir, que todos los pensamientos tienen una base orgánica, ¿eh? E igual de reales y orgánicas son las reacciones físicas desencadenadas por esas imágenes internas. Hay aparatos médicos capaces de medir que el pulso, el metabolismo o la tensión muscular reaccionan de inmediato a las imaginaciones. Son este tipo de reacciones que buscamos a la hora de mejorar la calidad de vida mediante la creatividad. Cualquier persona puede notar realmente las reacciones causadas por sus ideas creativas y enseguida se sentirá físicamente mejor y más feliz o más liberada. Los productos negativos de la imaginación funcionan igual, como en el caso de las fobias, la gente que tiene fobias. La película de terror interna produce una reacción física tan fuerte en la persona afectada que ésta llega a un momento que se puede paralizar del miedo, ¿no? Bueno, voy a dar un ejemplo, ¿no? Muy pocas personas saben, o sea, son conscientes de esto, ¿no? Que las fobias se pueden reprogramar con la PNL, ¿no? Bien, entonces acá lo que vamos a incursionar ahora, ¿no? En esta que sería la última parte de este libro, ¿no? De las constelaciones imaginativas, es en cómo usar la fuerza positiva de la creatividad para conseguir la curación, ¿no? Hermann Hesse dijo, mi felicidad consistía en el mismo misterio que la felicidad de los sueños, en la libertad de poder vivir al mismo tiempo todo lo imaginable.
de intercambiar caprichosamente lo exterior y lo interior, de desplazar tiempo y espacio como bastidores de un teatro. Con esta clase de felicidad también tú te vivirás a ti mismo de forma diferente por dentro, tendrás un aire más positivo hacia afuera y recibirás unas respuestas diferentes de la vida y de las personas que te rodean. Bueno, es como que ellos lo que proponen ahora en esta parte, ¿no?, que vamos a ir viendo ahora, es como una reprogramación, ¿no?, usando la creatividad. Hola Soraya. O sea, hasta ahora usaron otros tipos de ejercicios, ¿no?, que eran más imaginativos, ¿no?, como para poder escenificar nuestro sistema, ¿no?, en la imaginación. Y ahora ellos lo que hacen, ¿no?, es aplicar justamente la PNL, ¿no?, la filosofía del cambio sistémico de la PNL. Vamos a ver esta partecita introductoria y el resto lo vemos en otro encuentro, ¿no?, porque yo mucho tiempo no puedo estar aquí porque tengo que ir a cocinar. Si no, nadie come acá. Bueno, dice, muchas personas viven, según el lema, hay que quitar lo que me molesta. Chachán, chachán, tal cual, ¿no? Es como que nosotros, lo único que pensamos en nuestra existencia, ¿no?, es que si tal persona me molesta, que se vaya. O tal cosa, bueno, hasta en el mismo organismo nosotros tenemos un dolor, lo queremos quitar, que se vaya, pero así funcionamos, ¿no? Así, si las experiencias de impronta, ¿no?, en su interior no han contribuido a su felicidad en la vida, intentan eliminarlas. Nosotros creemos que todo se arregla eliminándolo, ¿no? Sin embargo, esto significaría cortar la rama del árbol en la que está sentado. Fíjense, esta es una linda metáfora, ¿no?, para comprender justamente esto de lo sistémico y de las constelaciones, ¿no? Es que mucha gente, por eso les digo, van a una constelación con esta idea de eliminar. Ah, pero ahora que constelé, entonces ahora me va a ir todo bien. No se me va a arreglar. Vamos con esa idea, ¿no? Bien. Y ojo que a veces puede suceder, ¿eh?, que se arregle todo, pero no siempre. No todos los procesos son iguales. Es un proceso. Bien. Como todo, todo es un proceso. Entonces, si yo observo un árbol y mi sistema, mi árbol, es un árbol donde están las raíces bien arraigadas a la tierra, porque si no el árbol se cae. Un árbol que no tiene raíces no puede sostenerse. Después viene el tronco del árbol y después las ramas, ¿no?, que a su vez dan hojas y frutos y, no sé, flores y todo eso. Y yo quiero cortarle al árbol algunas ramas que me estorban solamente, ¿no? Bien. Y así no pasaría nada. Hemos aprendido demasiadas cosas importantes en nuestra familia como para prescindir de ellas sin sufrir daño. Piensa, por ejemplo, en la lengua materna, el poder caminar erguidos. Nuestro inconsciente no permitiría que una eliminación total de las experiencias matara también a las partes importantes y valiosas en nuestro interior. Rechazar el pasado no significa luchar contra nuestros padres dentro de nosotros, sino contra las neuronas que los tienen almacenados. Nuestro cerebro, ese órgano que trabaja sin parar día y noche, es capaz de activar con exactitud y fiabilidad todos los programas que alguna vez se han introducido.
En vez de quejarnos de esa programación, lo que debemos hacer es controlar, diseñar y ampliar conscientemente esto. O sea, actualizar. La programación según nuestros deseos del presente, es decir, ampliada con programas nuevos. Entonces, estos se van a ejecutar con la misma exactitud y fiabilidad que se ejecutaban esos que no deseábamos. El control mental mediante pensamientos adecuados no significa trabajar en contra de los programas que ya existen, sino desarrollar programas nuevos y actuales, ¿no? Es una equivocación pensar que un cambio personal favorable debe basarse en eliminar algo que existe desde hace tiempo, o como se dice también, en desaprender. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Esta palabra desaprender, vieron que está muy de moda esto de desaprender, se parece a deshacer y hace pensar en la basura. Pero la auténtica confianza en uno mismo no se alimenta de la idea de tener basura peligrosa dentro de la propia cabeza. Fíjense en esto, ¿no? Esto está muy relacionado con todo lo que sucede hoy en día en la espiritualidad, ¿no? Por eso a mí me encanta tanto estudiar este Bert Hellinger, porque realmente este hombre es tan coherente todo lo que explica, ¿no? Todo lo que descubrió, ¿no? Hoy en día en la espiritualidad, que cualquiera llama cualquier cosa espiritualidad, porque ya no sabemos ni lo que es ser espiritual, por eso yo digo esta frase que me quedó muy grabada de Bert Hellinger, que la verdad que es muy realista, que dice, para avanzar hay que caminar sobre la tierra, pisar en la tierra. No puedo avanzar en una nube rosa. Y la espiritualidad de hoy en día es, todo es la nube rosa. Y nunca estoy firme en la tierra. Todos quieren negar su experiencia. Lo que hemos vivido nos tiene que servir también. No es que es una basura. Y ahora hago así, bah, poh, lo tiro la miércoles. Y hoy en día hay mucha cosa de que se tiende a eso, ¿no? Por eso es que estamos tan mal todos, ¿no? Porque es que no tenemos dirección. Yo otra vez, ayer fue que hablaba de la dirección yo. Sí, creo que era con lo de Wayne Dyer, porque ya leo tantas cosas que ya no sé de dónde lo saqué. Que hablaba justamente de eso, ¿no? De la dirección. O era de Bert Hellinger, no me acuerdo. Bueno, no importa. Era estaba bueno, ¿no? Porque hablaba de la dirección. Es que no tenemos dirección. Entonces, la auténtica confianza en uno mismo no se alimenta de la idea de tener basura peligrosa dentro de la cabeza. O con esto otro de hoy en día de limpiar. La gente quiere limpiar, deshacerse. Puf, 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 puf. ¿No? O decimos, no, pero si fulano lo dice así, ¿por qué vos lo decís de otra manera, Silvina? Bueno, yo lo digo como mis palabras no son dogmas. O sea, yo soy una persona común igual que cualquier otra. Con la diferencia de que yo me siento común igual que cualquier otro. No me siento superior, ni inferior. Igual. Bueno, es ese el gran estado mental, actitud mental, donde uno puede realmente captar todas las enseñanzas de todos. Y puede discriminar y darse cuenta si esto que me están diciendo puede ser así o no. Pero puede ser cierto para mí, como puede ser no cierto para otros. O sea, yo no tengo la verdad de nada. Yo estoy leyendo un libro y hago intervenciones según lo que a mí me parece. Pero no soy ni maestra de nadie, ni guía espiritual, nada que se le parezca. O sea, soy una persona totalmente común. Y me encanta hacerlo.
creerse que uno es sabiondo, es que sabe, es terrible, porque después tenés que mantener un papel. Yo no quiero mantener ningún papel. Bien. Entonces, si yo me creo que tengo basura peligrosa en la cabeza, es como en casa, si creo que yo tengo basura, la quiero sacar afuera, porque es basura, tirarla. No sabemos nunca si esos programas almacenados nos podrían ser útiles en alguna situación o para algún problema en el futuro. El cerebro no tiene fallos, sino que facilita habilidades. Los errores y las desventajas solo se producen cuando esas habilidades no aparecen en el contexto adecuado. No se despliegan completamente o no son suficientes en su conjunto. El cerebro es capaz de almacenar continuamente nuevas habilidades hasta el final de nuestra vida. Y no tiene problema de espacio, como la computadora o el celular, que se nos acaban ¿cómo se llama esto? Los gigas, no sé. Y no entra más. No, el cerebro sigue con... le podés seguir metiendo, ¿no? Entonces, no está justificada, debido a esto, la teoría de desaprender o deshacer. No hace falta quitarse cosas de la cabeza, sino que deberíamos intentar introducir todo lo que sea posible. Y ahora vamos a dar la fundamentación de lo que dicen los autores, ¿no? Imagínate que un chico que para su cumpleaños recibe unas piezas de Lego. Lego no sé qué será, será ese cosito para armar, esos cositos para armar, ¿no? Son pocas, pero con ellas ya puede construir un garage para guardar sus autitos de juguete, ¿no? Y empieza a soñar con que algún día va a construir un aeropuerto, ¿no? Pero todavía no tiene las piezas para ese aeropuerto. Entonces, no va a pensar, con tan pocas piezas no puedo construir un aeropuerto. Así que todas estas pocas piezas las tiro a la basura. Sino que, ¿qué hace el niño? Guarda las piezas que ya tiene y le pide a los padres que le compren más piezas. Bien. Este es un buen ejemplo de que las personas solemos ser mucho más razonables respecto a la lógica material que a la lógica de los procesos psíquicos. Por eso esto es muy importante, bueno, por lo menos yo lo descubrí en mi experiencia. Yo no puedo decir, por ejemplo, soy espiritual y no soy material. Es que no se puede. La gente asocia ser espiritual con ángeles. Ay, porque a mí vino el ángel y me tocó así, no sé qué. Y se la pasan en esa cosa. Y es que no hay aprendizaje real. El cielo y la tierra se tienen que unir dentro de mí. Bert Hellinger tiene un libro que se llama Del cielo que enferma y la tierra que sana. Reflexión en eso. Yo no puedo vivir mi vida ahí en las nubes. Tengo que vivirla aquí. Claro, después quiero encajar. Quiero que lo del cielo venga y actúe acá. El curso de milagros dice lo mismo. Pero es que todo dice lo mismo en el fondo. Pero es que tengo que, por eso les digo, es que podemos seguir metiendo. Y entonces se produce eso que se llama transferencia. Y ahí aprendo porque lo que ya tengo almacenado hace con lo nuevo. Ahora, si yo me cierro y digo, no, 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 esto es así, así, así. Porque fulanito... Ah, lo que decís vos no coordina con lo que dijo fulanito, ¿eh? Y estoy así. Es que no puedo aprender. Para aprender me tengo que abrir a todo, a todo. Así aprendo. Si yo estoy cerradito en mis creencias y en mis dogmas, ¿pero para dónde voy a ir? Para ningún lado. Fíjense, confundo la lógica, ¿no? Pienso que la lógica material funciona de una manera y la psicológica de otra. No, es que funciona todo igual.
Hay personas que desde hace muchos años tienen ganas de vengarse de alguien de su familia, ¿no? Y al principio reaccionan con decepción cuando se les dice que no hay que eliminar a nadie de la familia. Esto se trata de incluir, no de eliminar. Bien, es como si prepararas una sopa con muchos y buenos ingredientes, pero que tiene un sabor horrible porque se te olvidó la sal. No por eso vas a tirar toda la sopa y hacer otra. Vas a agarrar y le vas a poner sal, que fue lo que se te olvidó, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. En el trabajo de las constelaciones sistémicas buscamos los ingredientes que faltan para posteriormente integrarlos. En el proceso, el paciente o el cliente deja de ser la víctima de su familia para convertirse en el experto. Miren qué diferente. Esta manera no destructiva, sino constructiva, va a llevar a un resultado satisfactorio, como lo muestra el siguiente ejemplo de un cliente que ahora les voy a decir acá, ¿no? Había un cliente, un paciente, que hablaba bajito y parecía tímido. Ahora de adulto, sufría las experiencias de una infancia con padre alcohólico y agresivo. A la vez tenía el problema de que en el trabajo estaba continuamente contra las cuerdas, ¿no? Vieron como en la, ¿cómo se llama esto? Donde hacen el boxeo, el ring, ¿no? El boxeo. Recordaba que de pequeño, ¿no?, deseó muchas veces la muerte de su padre, porque creía que la única manera de liberarse era que su padre muriera. Sin embargo, cuando llegaron a la parte creativa de la constelación, ya no hizo que muriera su padre, ¿no? O sea, no quería tirar las piezas de rompecabezas. En su lugar, equipó a su padre con la capacidad de pensar con claridad. De este modo, el padre de familia no pudo evitar registrar el daño psíquico que causaba en sus hijos. Esta percepción consciente de su comportamiento destructivo le causó un shock tan profundo como curativo. Después de recibir otras características importantes, salió de la constelación imaginativa como un padre de familia bastante aceptable. Al no eliminar su agresión inicial, sino simplemente añadirle otros ingredientes, esta característica del padre dejó de ser una distorsión y volvió a convertirse en el temperamento y la autoconfianza naturales. El cliente pudo aprovechar automáticamente de este modelo restaurado y recuperó la confianza en el trabajo e incluso logró expresarse en voz alta y con convicción. Por el rechazo al padre, su modelo había estado bloqueado, pero después de la constelación imaginativa, consiguió de nuevo desarrollar toda la energía potencial, ¿no? Del padre, ¿no? La que le faltaba del padre. Resultados positivos parecidos se consiguen también si los pacientes dotan a los miembros destructivos o violentos de su familia de una conciencia moral, ¿no? Esto no quiere decir que acá, como narra en este coso, el padre haya cambiado y por eso él cambió. Lo que significa es que él pudo, en su imaginación, pudo ver al padre de otra manera. Pudo verlo y tomar esa energía paterna. Es que en realidad lo que nosotros estamos trabajando siempre es con energía, ¿no? Cuando esas energías se acomodan dentro de nosotros, es que todo se acomoda en nuestra vida. Como siempre doy el ejemplo, porque si nuestros padres ya murieron, yo tenía un padre alcohólico, ya murió, mi padre no va a cambiar.
Entonces, ¿para qué voy a ir a constelar? ¿No? Pensaríamos así. Como modelos dentro del sistema familiar, ellos van a recibir aquellas características que tu yo infantil debería obtener para estar mejor preparado para tu vida adulta. De este modo, la infancia almacenada en tus neuronas se va a complementar con unos elementos de impronta importantes. Toda la energía que hasta el momento invertías en intentar eliminar el pasado, la vas a poder aprovechar a partir de ahora para diseñar tu vida de forma creativa. Para que estés tranquilo, hacemos hincapié en que tus familiares reales no se beneficiarán de tu constelación creativa. Lo vuelvo a repetir. Para que estés tranquilo, hacemos hincapié en que tus familiares reales no se beneficiarán de tu constelación creativa. Para cambiar, tendrán que trabajar consigo mismos. Ahora, ya puedes emplear en tu paisaje del alma tu creatividad con toda su energía. Y recuerda que a la fuente del río tampoco le importa que el cauce transporte su agua. Por eso es importante darme cuenta que soy yo el que tengo que cambiar. Después lo que pasa en mi sistema, ¿no? Porque es común, las personas dicen, no, pero yo vengo a constelar a mi hijo. Yo vengo a constelar a mi pareja, vengo a constelar a mi padre, a mi madre. No, es que no se puede. Ustedes tienen que constelar ustedes, ¿sí? Su problema. Es que funciona así. Yo no puedo cambiar al otro. Es imposible. Bueno. Acá ellos quiero ver a ver qué sigue, ¿no? Para ver qué se puede ver. Si solamente vienen por acá, que todo como un glosario. Sí. Bueno, lo que vamos a trabajar en la próxima, ¿no? Es con hacerse amigo del yo más joven, o sea, de ese yo que quedó allá, ¿no? El adolescente, ¿no? Porque hasta ahora trabajamos mucho con la parte del niño. Ahora el próximo trabajo viene con el asunto del joven, ¿no? Así que vamos a ver cómo trabajan ellos esto de trabajar con el adolescente en uno mismo. Eso lo dejamos para el próximo encuentro. Bueno, gracias por acompañarme.